Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Buenos días, Buenos Miss. días, buenos días. Salvador, estás con la bandera como yo, pero en tu carita. Yo si me la pongo se va a poner como el de Briana y el de Salvador. Sí, pues si no se ve. Quita nomás Briana porque si no, no se ve nada de tu carita. Quita la ¿cómo se llama? La banderita porque si no, no te veo. Ya está, así está bien, mi amiga Briana. A ver, está conectándose sus demás compañeros. Vamos a ver, hoy ya está colgado en la plataforma para la siguiente semana su exposición de un animalito, ¿no es cierto? Ya saben todos, ¿no? ¿Ya saben todos? ¿Ya lo vieron? Debería hacer hoy día porque ya me la sé del derecho y del revés. Es la otra semana. Yo he puesto ahí la otra semana. ¿Cierto? Ya ustedes saben que es para la quinta semana. Hoy día todavía nos tenemos que hacer nosotros la digestión y respiración de los animalitos. ¿Ya? Buenos días, mi. Buenos días, Mareli. Están todos los demás compañeros. Buenos días, cielo. Cielo, ¿no tienes frío? ¿No tienes frío, cielo? No, mis. Mayra tampoco, Mayra también está en polito. Muy bien, ahí están ingresando todos sus compañeros. Ahí está Daniela, vamos a dejarla entrar. ¿Qué pasa? ¿Por qué ustedes se están demorando tanto? Se han quedado dormidos por el sueño, creo que sus compañeros. Están que entran de uno en uno, otros días entran en bloques. Buenos días, Adriano. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Ah, somos 11, o sea, 10. Hoy todavía faltan varios de ustedes. Hoy sí tienen su ficha para hacer, ¿no? Pues su ficha y su esto. Miss, aún no manda mi trabajo de la exposición porque... aún no estaba lista, me tenía que aprender las palabras que iba a decir. Para la otra semana, no te preocupes, eso es para la otra semana. Sí, hoy mismo le envío. No, de la exposición no tienes que mandarme más que el dibujo. Ah, ya solo el dibujo. Ajá, el dibujo. Solo el dibujo. Claro, lo que tienen que subir a la plataforma es tu dibujo. ¿Tiene que ser dibujo o solo una demostración de lo que, del animalito que vas a hacer? No, su dibujito del animalito. Ah, dibujo. Ajá, sus gráficos, eso le puse ahí. Eso es lo hoy vamos a hacer explicar. No, la otra semana. Yo le dije bien claro, la otra semana. Hoy vamos a decir. Ay, mijo, entonces solo tengo que mandar el dibujo. Ajá, el dibujo, nada. Ay, ok. Y la exposición es la otra semana. Salud, Salvador. Gracias. Buenos días, mi amigo Ángelo. Miss, yo pensaba que la exposición era para hoy. Sí, es en la clase, pero la otra semana. Ay, Miss, yo ya me había preparado y todo, Miss. Pero si hay... Muy después, Miss. Ahí está la fecha. Y yo les dije que no era esta semana. Les expliqué no sé cuántas veces. Así que no me digan. Me aprendí todo, Miss. Bueno, pues ya está lista. Sí. No era para hoy, les dije que era para la quinta semana. Hasta tengo la imagen acá. Ya, pero ya, guarda. Esto sí tiene que tomarle la foto y subirlo. Pero es de su gráfico, no es una foto, no es una impresión. Es su dibujado.
Muy bien, qué bonito, Briana. Este animalito, ya puedes ir tomándole la foto. Guárdenlo bonito para otro. Era dibujo. Tienes toda una semana para dibujar al Axolot. O a Jolote. Yo ya lo había dibujado, pero pensé que sería mejor, ¿cómo se llama? Hacer Briana, una cámara de del ajolote. Briana, qué lindo. Por favor, le tomas foto. Ya. Tienen que hacerle su, lo que van a subir es su gráfico. Ya, muy bien, no hay problema. Muy bien. Ahora sí, ya Isa. Voy a poner sobre esta. El ajolote. Solo que como mi. Mi exposición está para allá, entonces me falta. Eso es para la otra semana en la exposición, no es para hoy, es para la otra semana. Miguel ese dibujado para que, pues. Ya, no se preocupe. Muy bien, ya somos 16. Ay, no, no, no. Yo también. Entonces somos 9 con 6. ¿Qué ha pasado? Perdón, recto Claudia, mi folder. Ahorita, ahora sí vamos a ir tomando la asistencia. A ver. Muy bien, a ver. Mi amiga Briana, si está. Presente. Angelina, Abigail. Abigail, ¿está o no está? Está todavía, se retrasa. Marely, si está. Aarón, si está. Diego Escalante, Nicolai. Presente. Ya, muy bien. Mayra está. Mauricio. Presente. Mauricio. Presente. Angelí. Angelí. Angelí tampoco no está. Ya. Daniela, sí está, ¿no? Yo salí Huanca. Yo salí Huanca, no está. Caleb Lea, sí está. Me parece que Angelí dijo presente. ¿Angelí está? Sí, sí está. Sí, mis, acá estoy. Ah, ya, entonces voy a poner. Perdón, no te escuché bien. Ya, hasta Angelí. Yo salí Huanca, no está. Caleb Lea, sí está. Adriano está, Salvador está, Takeshi, Oishi, Takeshi, Oishi, no está. Abigail Ormaeche sí está, David acaba de entrar, Diego Rodríguez sí está, y Yaisa también, y Naira también, ¿no? Presente. Ya, Naira también. O sea, solamente faltan Takeshi, Yosali. Ya, Takeshi y Yosali. Vamos a nuestro libro. Unidad 3, ya es la última, ya la otra semana. Después la siguiente pasamos ya a la semana. Uy, ¿qué pasó? Un ratito. Se le ve congelada. A mí no se me. Ahora sí. No, ya no. Ya no. Un ratito, chicos. Es el internet. ¿No? Un ratito. No, bien. Un ratito que cargue. Parece que el internet se me ha puesto un poco lento. Ahí está Yosali, ahí está mi amiga Yosali. A ver si abre. Un ratito. Mira, ahora su pantalla la veo negra. Sí, sí, un ratito, nada más para. Cabe porque parece que está lento mi internet. A ver, vamos a ver.
Nos toca entonces, ya habíamos hecho los invertebrados y vertebrados, y hoy nos toca ver sobre... No, este no es... Ya, a ver, vamos nosotros. Veamos un ratito. Está recontra lento el internet. Ya hicimos todos los animales invertebrados, ¿no? Acabamos la semana pasada. Chicos. Sí. Ya, ahorita ya debemos estar acá. Un ratito, a ver. Allá. Ya, ahora sí voy a ir compartiendo. Ya está. Muy bien. Ya está, yo salí. Sí, ya te puse, yo salí. Ustedes son, a ver, ustedes son 19, conmigo va a ser 20. Faltan dos. ¿A quién lo votó el internet? ¿A alguien la votó el internet? ¿Ya? Muy bien, a ver. No sé, ¿a quién lo habrá votado el internet? Ya está, perdón. Ahora sí, chicos, por si acaso vamos a compartir todo. Y ya está. A ver, ¿lo ven ahí? Sí. Y ahora vamos a agrandarlo, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el botoncito de agrandar acá? Ay, este nuevo libro a veces me tiene loca. Misa, hay uno que no se puede agrandar. Sí, pero no sé qué pasa. Y creo que si le da a esas flechitas, creo que ahí se puede agrandar. Sí, ya le di, pero no quiere agrandarse más. Antes había acá, me salía, no sé por qué no está saliendo. A ver, un ratito, un ratito. Un ratito. Ahí está Takeshi. Un ratito. No sé qué ha pasado, no me quiere abrir de la otra manera. Ah, Abigail la había votado. Y ahora no veo el agrandador. Voy a cerrarlo, ¿ya? Quiero abrirlo de no libro digital, sino de recursos. Vamos a entrar así. Porque ese del libro digital, ay, a veces me vuelve loca. Yo estaba acá. ¿Ve? Un ratito. Cargando. Bueno, vamos a seguir nosotros teniendo el problema. Ustedes saben que los animales, todos los animales, pueden respirar y pueden comer de diferentes maneras. No todos se alimentan igual, ¿no es cierto? O un pollito, un ave se alimenta igual que una ratita. A ver, ¿quién me dice? ¿Se alimenta igual? No es cierto. ¿Qué tienen las aves para comer? Pico. ¿Y qué tienen los roedores como los ratones? A ver, digan. ¿Qué tienen los roedores? ¿Tienen pico los roedores? Uy, creo que el internet está mal. Voy a darle de mi celular, ¿ya? Ya. Sí, y ya me... Ahora sí, me botó el internet, pero ya le puse el mis datos. Ya está. Ya no me va a botar. ¿Quién se quedó como hospedador? Cielo, pero no hizo nada. No hay problema. No sé, ahora sí vamos a ver. No quería abrir. Y ahora vamos a ver, ojalá que abra.
porque como era mi internet la que estaba mal, no quería abrir y se demoraba. Pero ahora vamos a ver cómo sale, ¿ya? Es, hay días en que le pones. Bueno, estábamos hablando de que no todos comen igual. Las aves tienen pico y los otros, los roedores, tienen unos dientes, ¿no es cierto? Entonces, como ellos tienen dientes, ellos comen diferente. Y los caninos, los lobos comerán igual? No. No, ¿no es cierto? Lo tienen su hocico. ¿Los, qué comerán los lobos? Carne. Carnívoros. Son carnívoros. Muy bien, acá está. Y ahora sí, ya lo agrandé. Comen carne, muy bien. Acá está. ¿Y ahora sí se puede ver o no se ve? La digestión de los animales. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí está, la digestión de los animales. Muy bien. Entonces estábamos hablando ahí cómo se alimentan algunos animales, cómo comen y cómo es diferente, ¿no? Este, ¿los invertebrados comerán igual que los vertebrados? A ver, esta, este gusanito que está acá, que es la planaria, ¿comerá igual que esta avecita? No. Las aves buscan, las aves buscan este, su comidita. La planaria son parásitos, viven dentro de animales, personas, o aún algunos tipos, otros parásitos en las plantas, y que obtienen su alimento de ese organismo, ¿cierto? Entonces, la nutrición permite a los seres vivos obtener nutrientes y la energía para crecer y desarrollar. O sea, ellos, todos los animales, deben hacer la digestión y respiración para obtener, ¿qué? Nutrientes y energía. ¿Sí, Ángelo? ¿Levantaste tu manito? Sí, pero si los parásitos, sí. Pero si los parásitos viven adentro de nosotros o algo así, ¿de qué se alimentan? De lo que de tus nutrientes que tú has digerido, porque normalmente viven en nuestro estómago. Y ellos son bien vivos porque se alimentan de nuestros nutrientes que nosotros hemos digerido. Sí, sí está bien, Abigail. Entonces, así se alimentan ellos, ¿no? Todos necesitamos nutrientes y energía. ¿Y de dónde se obtienen esos nutrientes y energía? De la digestión, de la respiración, de la excreción, de la circulación, ¿ya? Para poder aprovechar. La alimentación de los animales, miren acá. Los animales invertebrados son sencillos como esta planaria, ¿ya? Y otros como las medusas, que nosotros las conocemos como malabos, tienen un sistema digestivo bastante simple, tienen una sola abertura, ¿ya? Por ejemplo, las malabos y las esponjas tienen, ¿te acuerdas?, una sola abertura y por ahí les sirve de boca y ya no la ves. Por ahí entran los nutrientes y por ahí salen sus desechos, ¿ya? Ellos se llama ósculo, así se llama, ósculo. En cambio, ya las palomas no tienen ósculo. Las palomas tienen una boca y tienen una cloaca, se llama acá abajo. Lo que son humanos se llama cloaca. ¿Ya? Entonces, conforme los animales invertebrados son más sencillos y los animales invertebrados, conforme van subiendo, van siendo un poco más complejos, ¿no? Los animales vertebrados tienen sistemas digestivos más completos, ¿ya? Todos tienen dos aberturas, una boca y un ano, por donde ingresan sus alimentos. Y por su lado, por donde salen los desperdicios, desechos, todo lo demás. Además, tienen otros órganos, ¿no? Como el estómago, intestinos, todos ellos. Esos son los vertebrados, pero los invertebrados no todos son así, ¿ya? Las aves tienen un buche. ¿Alguien ha visto que las aves tienen dientes? ¿Alguna vez han visto un ave con diente? No. No, pues las aves no tienen dientes. Pero Dios es tan sabio que sabes qué ha hecho. Las aves tienen una molleja. Primero tienen un buche, donde ellos comen todo el maicito, todos los granitos, ahí lo almacenan. Luego tienen un buche que tú conoces como molleja. Hay veces que rica es la mollejita salteadita. Entonces, pero ¿qué hacen las aves? Las aves comen piedritas, comen piedras.
¿Por qué? Porque las piedras van a parar a ese, a esa molleja ahí adentro. Entonces, luego de su buche sale el maíz que se ha comido y va a la molleja y clac, 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 todas las piedras la chanca. Ella le da vuelta por dentro. Es como su moledor. Muele todo su maíz y ya lo que queda el juguito va pasando para el ave, va pasando para el ave, para su sistema digestivo. Así lo ha hecho Dios. Entonces el ave no tiene un estómago como nosotros. El ave tiene un buche donde almacena su maíz. Hay un ácido que los va diluyendo un poco. Luego pasa a la molleja y en la molleja las piedras, tac, 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 todo lo muele. Y ya el juguito nada más absorbe su sistema digestivo. Acá están, miren, y pasa. ¿Ya? Y pasa aquí a su sistema digestivo que vende el ave. Sí, Naira, dime. Eso pasa lo mismo con los pollos, gallinas. Todos, todos. Toditos. Entonces, ¿qué pasa si en realidad el maíz ya estaba chancado? Ya está chancado. ¿Qué hacen con el maíz? El maíz lo ponen en el buche. Lo almacenan en una cosa que se llama buche. Y de ahí recién pasa a ser triturado en la molleja. De ahí recién ya pasa. Porque como no tiene dientes, no tiene con qué mascar. Nosotros no tenemos molleja porque no tenemos dientes. Mascamos. Pero ellos no. Ahora sí. A ver, vamos aquí a ver. Un ratito. Un momentito que cargue para ver el videíto. Miss, hoy día vamos a hablar sobre las aves. Todo, todo, no, todo. ¿Y ahora qué? Ese es el un ratito. Creo que... Ay, la verdad. Se sale... Sí. Sí, bueno, sí. Sale a cada rato. A ver... Gracias. Tipos de sistemas digestivos en el reino animal. ¿Se ve? ¿Se escucha? Para entender mejor cómo se clasifican los tipos de sistemas digestivos en el reino animal. ¿Se escucha? ¿Se escuchaba? Ya está. Debemos conocer primero una parte de su clasificación. El reino animal se escucha. Un ratito, un ratito. Pero sí se ve y sí se escucha, ¿no? ¿No se ve? ¿No se ve? Sí se ve. Ya, un ratito, es en internet. Sí, sí, sí se ve. Está cargando, espérenlo, sí, lo que está cargando. Sí, ya, espérense que está cargando, un ratito. El internet está, pero... re lento, hoy. Y eso que le estoy dando... Divide en dos grandes subreinos. El subreino Parazoa y el subreino Eumetazoa. Dentro de los Parazoa encontramos especies como los placozoos y las esponjas. Y en los Eumetazoa están el resto de animales vivientes. Este subreino, a su vez, se encuentra dividido en cnidarios y ctenóforos. Por ejemplo, el cerebro marino. Y los de simetría bilateral, que son todas las demás criaturas del reino animal, por ejemplo, las aves. Teniendo en cuenta esta clasificación, podemos decir que existen tres tipos de aparatos digestivos: los de las esponjas, los de las criaturas con simetría radial y los que tienen simetría bilateral. En el caso de las esponjas, consiste en una red de canales que parten de una cavidad central extendiéndose por la masa corporal hasta la capa tegumentaria.
En las criaturas con simetría radial y algunos platelmintos de simetría bilateral, el sistema digestivo consiste de un saco abierto en un punto que funciona como boca-ano. Por último, en los demás animales, el sistema digestivo consiste en un tubo que presenta dos aberturas, una en cada extremo. La primera funciona como boca y la otra como ano. De acuerdo a la evolución del animal, este se hará más complejo involucrando otros órganos. Como veremos en el siguiente tema, digestión en cordados. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, entonces vieron que existe tres tipos. Ahora, esa es una división un poquito más compleja, ¿ya? Nosotros sabemos que existen los animales más sencillitos, como las esponjas que yo le expliqué, ¿no? Que tienen boca y ano a la vez, se llama ósculo. Luego están ya están las medusas, ese tipo de animales que tienen un poquito más complejo que las esponjas. Y luego están todo el resto de animales que tienen sistemas digestivos. Es prácticamente lo que yo ya le había explicado, simplemente que esta es otra manera, ¿no? Muy bien. A ver, la pregunta del año es, dice ahí, ¿en qué se diferencian los sistemas digestivos de los animales invertebrados y vertebrados? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? El sistema digestivo de los invertebrados, ahí está, Naira y ¿quién más? Yaisa. A ver, Yaisa, porque la semana pasada se me fue a la hora de tomar. Hubo, a ver, dígame, Yaisa, para... ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho claro y perfecto, me olvidé, Yaisa. Que la diferencia es que los invertebrados no tienen huesos y la diferencia del sistema digestivo de los... ¿Se la botó el internet? ¿Está Yaisa o la botó el internet? Pero estaba muy bien. Se salió. No, es la botó sobre el internet. Ya, no importa. Entonces, ¿quién había levantado la mano? Creo que mi amiga Naira. Esa, es que te pregunté, estaba preguntando si podía ir al baño. Ya, anda, nomás. Muy bien. Entonces ya sabemos nosotros la diferencia. Los animales invertebrados tienen su sistema digestivo más simple y los vertebrados tienen sistema digestivo más completo. Ya tienen órganos, ¿no? Tienen estómago, intestino. En cambio, ustedes han visto aquí, a ver, este animal tiene órganos. ¿Lo ven acá a la planaria? ¿Tiene órganos? No, tiene una boca y un ano. Pero no tiene igual. Más simple que eso todavía, más sencillo que ellos, todavía están las esponjas, que vieron que solo tiene un tubito por donde cae y por donde sale. ¿Ya? Entonces ya están viendo que conforme va la evolución de los seres vivos, ¿no? Es mayor complejo, es mayor la complejidad del sistema digestivo. Nosotros tenemos un sistema digestivo completo, los seres humanos. Así nos ha hecho Dios. ¿Ya? Entonces ya sabemos. ¿Ya? Miren, dice, una anécdota, dice, el koala australiano nunca toma agua, pues su alimento solo consta de hojas de eucalipto, obtiene de ellos la humedad. Uy, imagínate que nunca toma agua, el pobre koala. Imagínate que tú no tomas agua todos los días. Uf, para ir al baño. Pobrecitos, ¿no? Te vas a estreñir, pues, ¿eh? Pero nosotros sí tenemos que tomar. Dios lo ha hecho así porque de repente, como vive en otros lugares donde hay mucha agua, el koala obtiene su agua, pues, de las hojas de eucalipto, ¿no? O del bambú también, ¿no? Ah, ese es el koala australiano. Ya, muy bien. Ahora vamos a ir más bien a la respiración de los animales. ¿Ya? Vamos a ir a la... Un día en un programa de televisión de animales,
¿Ya? Se decía que las koalas dormían 20 horas al día. ¿Cuánto? 20 horas al día. ¿Y solo están despiertos 4 horas? Sí, pues, eso salió. Es que así los ha hecho Dios, pues. ¿Ya? Así los ha hecho Dios, estos animales. A ver, vamos a ver si aquí está el videíto. Como ya falta poquito para pasarle de una vez y luego vengo a explicar. A ver. Vamos a ver. A ver. Todos podemos dibujar. Cuando somos niños, todos dibujamos. El reglamento. ¿Se escucha? Dibujamos. Sí. Pero luego, ¿qué sucede? Aparece algo que todos... Ya está. Los animales más simples, como los protozoos, no necesitan grandes cantidades de oxígeno y respiran por difusión directa a través de la membrana celular. Las esponjas y otros animales sencillos también respiran por difusión directa. Así llega el oxígeno a todas las células del organismo. Otros animales, como esta lombriz de tierra, tienen respiración cutánea. La piel de estos animales es muy sensible al intercambio gaseoso. El oxígeno atraviesa la piel y se incorpora a la sangre a través de los múltiples capilares. Y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, en el sentido inverso. Este tipo de respiración se da sobre todo en los anfibios, como las ranas o los sapos, que aunque tienen aparato respiratorio pulmonar, pueden respirar de esta manera cuando están debajo del agua. Los animales que tienen mayor complejidad tienen también mayores necesidades de oxígeno. Los órganos internos están lejos de la piel, por lo que necesitan un sistema de transporte para los gases. Por ello desarrollaron el sistema circulatorio, encargado, entre otras labores, de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de la sangre. También desarrollaron órganos respiratorios especializados, como las branquias, que tienen una gran superficie de intercambio gaseoso. Las branquias pueden ser externas, como en las larvas de insectos acuáticos, crustáceos o larvas de anfibios, como los renacuajos en sus primeras fases de vida. En cambio, las branquias de los peces son internas. En su interior, la circulación sanguínea es abundante. Necesitan un flujo constante de agua. Al abrir la boca, el agua fluye hacia adentro y sale por las agallas pasando antes por las branquias, las cuales retienen el oxígeno que estaba disuelto en el agua. En los animales terrestres se ha producido también la especialización del sistema encargado del transporte de los gases respiratorios. Ciertos grupos de artrópodos, como las arañas y los insectos, han desarrollado un aparato respiratorio traqueal. Consiste en una serie de tubitos muy finos, ramificados por todo el interior del cuerpo del animal. Estos tubitos, llamados tráqueas, están en comunicación con el exterior por medio de unos orificios. Las tráqueas están llenas de aire y llevan el oxígeno por todo el organismo. También recogen los gases de desecho para llevarlos al exterior. Los animales más complejos tienen respiración pulmonar. Los pulmones son dos bolsas envueltas por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases se produce entre los alveolos pulmonares y los capilares. El oxígeno llega a los pulmones y a través de los capilares se incorpora a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que transporta la sangre se libera en los pulmones. Así, se renueva la sangre constantemente y las células reciben oxígeno con regularidad. Los anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos tienen este tipo de respiración.
También los animales acuáticos con pulmones toman el oxígeno de la atmósfera, aunque puedan estar largos periodos de tiempo bajo el agua. Es el caso de las focas o las ballenas. Muy bien. ¿Cuántos libros necesitas para alcanzar la vida de tus sueños? ¿Dos o tres? Ya está, muy bien. Vieron ustedes qué bonito ese de la respiración de los animales. Vamos a dejar, vamos a irnos a nuestro librito. Ya, ahora sí ven nuestro librito. Ah, voy a dejar de compartir porque ya voy a cerrar un ratito porque si no, ya sé, luego voy a explicar y se va a cortar. ¿Cuántos somos ahorita? A ver, 19. ¿Quién falta? ¿Quién lo votó? Somos 18. ¿A quién lo votó el internet? Porque antes éramos 20, exacto. Ahí está Takeshi, Yaisa, David. Ah, Yaisa. No, Yaisa ya está. Ya está Yaisa. A mí me gusta el internet cada rato. ¿A quién? ¿A quién? Ahí está Daniela. Y al que vota, cuando regrese, por favor apaga su cámara, porque si no, cuando prenden la cámara, lo tienen y si no, lo vota. ¿Ya? ¿A quién tiene que tener su cámara apagada para que no lo vote? Lo vota a Diego Rodríguez tres veces. ¿Y quién más? Diego Nicolás. Ah, Diego Nicolás, ya, así, ¿ya? Muy bien. Solo cuando yo pregunte pueden prender, mamá. Voy a cerrar para finalizar y vuelven a entrar, ¿ya? Ya, ahorita vuelven a entrar.